Sí, nos está pasando un poco lo que ha pasado hoy todo el año. Pues tenemos unos momentos que no jugamos bien, se nos van un poco el marcador, o por lo menos no nos vamos nosotros y sufrimos, porque la verdad que sufrimos. Y luego, por suerte, pues nos ponemos las pilas o apretamos un poquitín más y finalmente conseguimos sacar el triunfo. Creo que no es lo que debemos hacer, pero bueno, estamos trabajando bien, estamos entrenando bien y bueno, falta, en lugar de jugar bien 10, 15, 20 minutos en un partido, pues jugarlo entero. ¿Tú crees que es una cuestión más de dosificar la intensidad que de acoplarse? Porque evidentemente ha habido muchos cambios en este equipo también. Sí, a ver, yo creo que estamos jugando bastante mejor en cuanto a equipo y cuanto a grupo que al inicio de temporada. Estamos tácticamente, cada uno ya sabe dónde tiene que ir, pero bueno, aún así siguen habiendo algunos desajustes y luego, pues a veces, lo cierto es que cuando adquieres la táctica, pues a veces, sobre todo cuesta al inicio, pasar de jugar solo tácticamente a jugar tácticamente y con intensidad. Creo que cuando estamos jugando mejor es cuando ya finalmente pues jugamos con intensidad, es cuando tenemos mejores parciales en el equipo. Hoy habéis jugado contra el Freaking Balonmano Granollers, un club que no te es ajeno. ¿Gusta ver cómo van sacando jugadores nuevos, cómo trabaja la cantera? Sí, siempre, siempre. Además, bueno, aún tengo familiares y bueno, mi hermano está jugando ahí y da gusto. Este año, por suerte, están saliendo muchos jugadores, ya no solo Granollers, sino de todos los equipos. Seguramente, bueno, seguro no por el tema económico, pero Granollers siempre está ahí y lo está demostrando. Apenas hay extranjeros del equipo y los dos, tres que no son de Granollers, pues Raúl Campos lleva toda la vida prácticamente y ya es como uno más. Así que da gusto. Aparte, son chicos muy jóvenes y es que están dando guerra.